¿Te gustan las skins bonitas, pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a descubrir qué stickers van a salir en la nueva cápsula de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuántas acertamos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Esta semana ya han acabado las admisiones para la nueva cápsula. En este caso va a ser una cápsula para conmemorar el 10º aniversario de CSGO. ¿De qué temática va a ser la cápsula? Del 10º aniversario. Han puesto una temática muy amplia, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los mejores stickers que he encontrado de todas las admisiones y varios de hecho seguramente estén dentro de esa cápsula que saldrá, suponemos, el día en el que CSGO cumpla 10 años, que es el 20 y algo de agosto, si no me equivoco, junto esperamos a Source 2. Así que vamos al lío. Primer sticker, el de la Zeus. Me parece sensacional, en lugar de los rachitos que salga confeti, ojalá añadan este sticker. No sé si queda muy bien en las skins de CSGO, pero como concepto está muy elaborado, las cosas como son. Luego seguimos, este DJ de CSGO, fijaros, o sea, es que cuando lo ves animado me parece más locura. Nada, es una auténtica barbaridad. De hecho, luego vamos a ver el que tenéis a vuestra izquierda. Está muy, muy top. Encima con el desgaste queda sensacional. Muy, muy buen sticker. Y ahora vamos a ver sticker de cajas. Como estáis leyendo, fijaros, está la caja Fénix, está la caja Vanguard, tenemos la caja de los rayos X, Hydra, está absolutamente todo. No sé, me ha parecido bastante curioso la verdad esta temática y por qué no puede estar dentro de la cápsula. Y ahora vamos con una cosa que dudo que esté, pero que me ha hecho muchísima gracia cuando lo he visto y es uno de los stickers más votado, con temática de los yoyos. O sea, me parece una auténtica barbaridad esto. El concepto es, oh, te estás acercando a la bomba de B. Bueno, aquí para los otakus, que sepáis que han hecho varios stickers juntando los yoyos con CSGO. Y luego tenemos este sticker, que como sabéis recuerda a Forsaken, el jugador baneado que tenía los chetos en un war.exe. Me parece una auténtica barbaridad y oye, es historia de CSGO y espero que lo metan, la verdad. Sería como una vuelta de tuerca muy, muy interesante. Y ese sticker ha sido muy votado, de los más votados de Reddit, y simplemente es como un sticker que hace conmemoración a cuando ves un sticker. O sea, y tiene un loop infinito. No sé. O sea, yo cuando lo he visto digo, no me lo puedo creer. Pero conociendo a Valve, puede meterse también dentro del juego. Y luego, no falláis hasta el final del vídeo porque hay stickers que son una auténtica barbaridad. Algunos mejores, otros peores, pero el final del vídeo es una locura. Tenemos stickers, como veis, conmemorando simplemente, pues en este caso, Counter-Strike, ¿no? De este 2003. Me parece una auténtica barbaridad de sticker, también muy currado. Y luego tenemos, por ejemplo, una placa de CSGO, que como sabéis, como estáis viendo, cuando se va desgastando, la tenemos como aparece en el medio de esta escopeta recortada. No sé, distintas formas, ¿no? De conmemorar el 10º aniversario. Y luego tenemos este CT-Chan, se llama esto. ¿Me preguntáis qué tiene que ver esto con el 10º aniversario? Why are you? ¿Por qué me estás desgastando, no? Como arañando, la madre que me parió. En fin, bueno, los otakus, ya sabéis cómo somos. Luego tenemos este de Rushmore, que la verdad está también muy, muy guapo. Quedará increíble con relieve en las skins. Y este es el que os comentaba antes. ¡Wow! De hecho, este lo ha tuiteado CSGO. Como veis, están los mapas de fondo en las televisiones. Como no esté este sticker, yo ya no sé qué tienen más que hacer los diseñadores para que las aprueben, porque menuda barbaridad. Luego tenemos este diseño, que es de los contratos, también muy, muy, muy interesante. Y continuamos con un diseño, ¿cómo decirlo? Cartoon me recuerda al Cuphead, ese juego, no sé si lo habéis probado. Diseño muy, muy similar, de todas las granadas. Y oye, yo creo que la verdad está muy, muy, muy currado. Seguimos en este caso con, no sé si sabéis quién es esta persona, pero resulta ser, que lo vais a ver ahora mismo, que es
el, no sé, personaje que aparecía cuando hacías contratos antiguamente, cuando se anunciaron, este era el hombre que aparecía. O sea, esto es parte de la historia de Counter-Strike, del lore. Por lo tanto, yo creo que lo van a meter aquí. El que ha diseñado este sticker ha sido muy, muy inteligente, que de hecho es el mismo que ha diseñado el del contrato que hemos visto antes. Seguimos, chicos y chicas. Otro diseño que me parece básico, pero me parece muy, muy currado. Encima, cuando se desgasta, fijaros arriba del cubo, aparece un 10, el décimo aniversario. Muy, muy, muy top. Y luego, un concepto que han diseñado varias personas de la comunidad, diría yo, que es que trajeran jugadores históricos como, en este caso, Heaton o Spawn, y les añadiesen un sticker al juego, ya que ellos no lo pueden tener porque ya no compiten. Me parecería una absoluta barbaridad. Y por último, y con esto acabamos, Lulu McAllister es una diseñadora que tiene un montonazo de skin dentro del juego y ha traído estos 8 diseños. Personalmente, cosas que pueden caer de mi punto de vista, perdonar. El de Big Brain, de Fusit or Lucid, me parecen los dos muy, muy currado. El de la Zeus, pero no sé si van a meter el otro que parecía más divertido, o con el Dios. No sé, me parece que tiene, la verdad, stickers muy, muy currados, y alguna de sus otras misiones va a caer sí o sí. Eso no tengo ningún tipo de dudas. Y ya está, chicos y chicas, esto es lo mejor que he visto de aquí, seguramente. Varios stickers estarán dentro de esa cápsula décimo aniversario que tengo una barbaridad de ganas de ver, así que espero veros a todos a finales de agosto en el canal, porque la vamos a abrir, y espero también que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros ni activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. This one's for the grind. I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy.